cuádriceps sentado. Cuádriceps sentadilla. Con sumo squat. Isquiotibiales parados. Con peso muerto. Aquí en esta ocasión tú puedes ponerte las tobilleras. Puedes ponerte las tobilleras. Buenos días, mi gente. Te puedes poner las tobilleras. Te sientas. Los pies siempre en flex. Te sientas correctamente. Contraes tu cadera abdominal. Y llevas al frente. Llevas al frente. Vamos a poner, ella se está poniendo peso en los tobillos y vamos a poner una liga por debajo del asiento, que lo pueden hacer para poder conectar. Aquí tengo una liga por debajo y ella tiene que darle tensión, arrimándose hacia adelante y poder trabajar los cuadros. Se va a sentar totalmente atrás, dejando un espacio de las rodillas por fuera. Ustedes lo pueden hacer con las tobilleras. Y vamos aquí adelante. Se siente correctamente. Cada vez que suba debes apretar el cuádriceps. Hacer tensión en el cuádriceps. Apretarlo. Este ejercicio lo puedes hacer dentro del gimnasio hoy mismo. Anótalo en tu sketch del mes, Marisa. No te lo vuelvo a repetir. Lo importante es contar con productos de calidad. Vamos a ver si me entendió, porque va a quedar solita. Lori sabe que buscas un lugar familiar con esa mamá amiga. Ok, ella se vino solo así al gabinete. Sin traerse el cuadro. Exacto. Ok, vamos a ver cómo, qué tal cómoda va a estar. Si tiene la tensión, la liga que queremos. Eso. La punta de los pies mirando hacia arriba. Sumo. Okay. Ella va a hacer 10 lentamente. Y va a tomar una pausa arriba de 5 segundos. Y va a hacer 10 más. Eso lo va a hacer con 4 sets. Puedes hacerlo de 4 a 5 vueltas. Hoy tenemos 2 aquí, 3 con este, 4 y 5. Vamos a poner el otro donde yo voy a comenzar, que es aquí. Para hacer cuádriceps. Aquí. Abro mis piernas alineadas con el ancho de mis hombros y voy a bajar. Luego me bajo y voy a abrir y vamos a trabajar aquí abierto. El lunes yo no entrené, ¿vale? Pero no pasa nada. No vas a competir con nadie en el día que te entrene, porque pasa, es un ser humano, ¿verdad? Ah, sí, un día, dos días que sientas que necesita tu cuerpo recuperarse, pero no es que te vas a agarrar todo el año, Marisa.
mira, aquí, vamos a mantener, tratar de llevar tu mente aquí, conciencia, y bajar controlado, no es que vas a hacer esto, a tirarte, puedes lesionar, mi niña ya se está quejando. Abre, vamos a ver, vamos. Ocho, ay, ay, ay,
Suelto. Vamos a hacer ahora tres. Uno.
¿Qué ahora? Y le doy vuelta a toda la máquina.
Siente que va a agarrar la máquina y la pone aquí. No aquí. Como los perritos cuando van a orinar. Aquí no. Aquí. Ay, Cristo, sápame. Ok. Aquí en la pared, yo tengo pegado dos pesos distintos y tengo un ancho. Si no quieres para ponerlo en la pared, recuerda que ya te he dicho muchas veces que lo puedes poner debajo de tu puerta. Y este banco puede ser una silla. ¿Qué pasa? Puedes colocar tobilleras de peso. Estas tobilleras de peso las puedes conseguir en mi tienda de Amazon. Las mismas. Pero sí, puedes comenzar con menos peso, perfecto. Ok, la cosa es que lo domine. Voy a colocarme una tobillera de agarre. Y le voy a poner el gancho hacia atrás. Bueno, de ladito. Aquí. La tobillera. ¿Para qué? Para tener un poco más de peso de la liga que tengo. Un poco más. Si estás en casa, tenemos que ingeniar. Me queda y no he pagado gimnasia, no tengo. Estas tobilleras ya he mostrado en millones de veces cómo las pueden hacer en casa con media, por lo menos para comenzar. Ya puedes hacerlo simplemente con las tobilleras. No me corro. Saco pecho, me agarro donde puedo, subo y aprieto, bajo, llevo adelante, manteniendo los pies en flex. Ok, dentro vamos a 10, una pausa de 5 segundos arriba y luego hacemos un encendido que no tiene pausa ni adelante ni atrás de 10. Entonces, este gancho que tengo por aquí lo voy a poner en los anillos de las tobilleras. No. Me queda la tobillera, mira, junta, voy adelante, abre, aquí, está lo suficientemente atrás para que me jale las piernas hacia atrás. Como que ah.
descansa, hidrátate, a ver si te das sin agua. Yo siempre con mi termito cerca. Tomo mucha agua. 3, 2, me agarro, me aprieto mis pompas hacia adentro. Ya inmediatamente los pies no están aquí así, míralo. No los pies muertos, pies en flex. La punta de estos pies hacia arriba. Vamos. 1, controla. A mí no me digas que no tienes en tu casa. 2, 3. Tiembro. 4, 5. Controla y aprieta. 1, 2, 6, 7, 8. 10 en encendido. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9. La pausa arriba y bajamos lento. 4, 5. 5 y 10. Bien, 10. 10 primero. Ya pues. 5, 10 primero. Y 5 encendidos. Después en la próxima. 1, son 12. Y después 3. En encendido. 2, 3, dale. 10 regular, 5 encendido. 5. Sí, dale, dale. 10. 7. 8. 9. Mantén esas rodillas alineadas. 10, llego. 3, 4, 5. 10. 2. 3. 4, 5. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. 5 más. 2, 3. 4, 5. No. Ay, 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 ay. 2, 1. Thank you.
me va a quitar las tobilleras de agarre, que son simplemente esto. Esto lo trae el kit de liga que te digo, que está en el link de mi biografía. Ajusto esta, no me la voy a quitar, la voy a mantener. La va a mantener puestecita. Ahora voy a agregarle un poco más de peso. Le meto más peso. Es el peso que tú domines, más que yo haga. Pero no cambies. Nunca, no es negociable. Peso por técnica. No se cambia la técnica por el peso, claro que no. Vamos, no se negocia. No lo dominas, no lo haces. Sencillo. Tibiales de pie. Esto lo puedes hacer parado, acostado, lo que se te haga más cómodo para ti. Me encanta parada y acostada. ¿Para qué pongo este banco? No. Para poder juntarme y darle a mi pie cuando baje, no toque el piso. Yo no estoy haciendo nada. Te vamos a tener la pierna totalmente pegada del banco. Tratar de ti no acostarle. Si puede ser más alto, mejor. O si quieres el equilibrio, lo puedes hacer aquí. Simplemente te agarras de una pared, de lo que tengas, y vas a meter un poco el cuerpo hacia atrás y le das. Pero a mí me gusta ponerle estabilidad a mi pierna. Inclino un poquito, llevo esto hacia atrás. Just the right crunch to drop down. Y le doy. Uno. No llevo el pompi hacia atrás. Aquí. Puc. Tranco. Uno. Controlo el movimiento. Dos. Sube el 1, bajo lento, 4, 5, 6, 7, ahí, 8, 9, 10, ahora, 4, 5, hacemos 10 lentas y 5 en encendido. El encendido, por ahí me preguntó un chico a mí, ¿qué es el encendido? No tiene pausa ni arriba ni abajo, es como un rebote, pum, 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 ¿ok? Voy al otro lado. Abrazo. Aquí. ¿Y qué?
dos. Que vayas agarrando fuercita en impulsar tu glúteo hacia atrás. No es lo que bajes, es llevar ese glúteo hacia atrás, manteniendo esa pierna firme. Normalmente te vas a agachar aquí. Lleva atrás. Y lo que se mueve es tu tronco, llevando el glúteo hacia atrás, es como que empuja con tu glúteo hacia afuera. Tienes que sentir el estirón debajo de tu glúteo, exactamente en el isquio. Tirápate, que ya esto se acaba de esta manera. Repetimos ahora el otro lado. A veces lo hago primero toda una pierna y después hago toda la otra pierna, pero como estamos haciendo una biserie, es válido. ¿Sí? Te pones del otro lado, llevas Gracias.
Seguimos. Vamos a la tercera ronda. Heartbeat. Nueve, she's so close. Ocho. She's just